Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video más. Quitando sus chelos, viene todavía, mira. Hola vos. Ya son las... Tal y tal. Bueno, pues hola amigos, ¿qué tal? Ahí están tal ellos, saluden. Hola, hola a todos. Buenas tardes, va. Buenos días, César. Buenas tardes para Cheque. Todavía trae un poco de leche aquí, mire. Ay, no. Un poco de baba. De baba, es no. Es cierto. Lo que pasa es que no veo la baba porque como no está tan soleado el día. Ajá. Es que él pensó que son a las 6. Es cierto. Buenos días. Iscaric. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué has levantado todo? Eso ando viendo también, por eso los ando enfocando. Que se desvelaron un poquito. ¿Cuándo? Nos van a hacer balacera, voy allá. Dijo la Chevy. Ella sí, ahorita salió. Levantó la cama como que agua, le hubieran echado. ¿Para dónde? Estoy en la guerra. Vaya a poner su espalda a usted, le dijo ahí. Buscando boxes, ¿dónde estaba? Dijo la Jenny, póngase espalda a usted para yo me escondo. No plomeado. Vaya pues. Sí, hombre. Ahí están ellos, sí, pues. Hoy es un día muy especial para ella y para mí también. Porque... ahí lo van a ver ustedes. Vaya. Años. Ah, sí. Sí, ajá. Exacto. Hoy está de mantel largo y pues... pues ahí... Hacemos rato, pero que hacemos algo. Una magdalena ahí. ¿Cómo se siente usted, mi amor, ya hoy su día tan especial? Ah, pues muy bendecida y muy agradecida con Dios por haberme permitido dar un año más de vida. Y ahora pues junto a mi esposo, va, que Dios me ha regalado también. Uh-huh. A un esposo y a mi familia, va. Y acá estamos todos bien en familia. De seguido fueron dos fiestas porque fue cuando nos casamos y... Fue el 4 y ahorita es ¿qué? Y mañana. 9. Y mañana. 5, 6, 3 de seguido. 3. Ah, no, mañana sí. Mañana 10 de mayo. Yo ya no sé cuándo es día. Mañana 10 de mayo. Sí, hoy es 9. Mañana es día de toda la madrecita. Aquí en Guatemala, en otros países, pues lo celebran. ¿Qué día lo celebran? A veces antes. Yo creo que en USA, el 7, creo. En Estados Unidos. ¿Eh? Ajá. No, pero está bien, me alegro que estén bien informados. Sí. Pues qué bendición, pues, de que es un día muy especial para ella. Igual aquí mañana, aquí tipo, yo le digo a mi oficina que viva para las 2 de la noche, póngase allá en el camino porque va a pasar. Ya no pasa, ¿no? Bien, pasa. Bien, ya, sabes que ya cambió de... Y el día de los padres que pasara ahí con unas cajas. ¿Vos, cabrona, querés? ¿Por qué será, digo yo? ¿Ah? ¿Por qué será que el mundo, aquí en Guatemala, no hay día del padre? Bien. Hay día. La familia puede hacer, pero yo digo, porque aquí, cuando es día de la madre, lo que es el gobierno, lo que es el gobierno, ay Dios, en todos lados andan regalando a la madrecita. Y aquí, cuando es el día del padre, el gobierno no hace pero nada. Ya, es más contrario. Horas extra le da uno de trabajo. De hecho, para un día. Ay, papá, cuidado, Lacho. No, solo tener tu teléfono. Ay, claro. ¿Dónde vas a sacar tu dinero? Se quedó triste la gente. Ay, se fue mejor. Vaya, no, pues mi mamá me estaba comentando ahí de que quería decir algo, ¿verdad? Y pues sí, pues le damos la palabra. Hey, ¿qué va a decir? ¿A quién va a regañar hoy? Cristina dijo, va. Ajá, mi mamá. No sé, ella sabrá. Pues la verdad, pues, como digo, va siempre, ¿verdad? Que no sé, ¿verdad? Que, ¿cómo dijera yo? O sea, ella lo que me estaba comentando es de que iba a agarrar otra vez el tema, lo que vos hiciste la pregunta, o sea,
cuando ella te respondió acá en el corredor. Y también las personas cuando hicieron bastante esas preguntas. Acerca de los comentarios. Acerca de los comentarios. ¿Los comentarios, doña Cristi? No. Pues sí. Porque cuando se subió el video, pues las personas siguieron diciendo de que... Ajá, de que eso es pura mentira. Dice de que bien se le ve de rostro, de que no se lleva bien con Shen. Y dice. Ah, sí. Y pues eso, bueno... Pues así, así. Eso dice mi mamá. En los comentarios, ¿verdad? Que yo no me llevo. No me llevo bien yo con ella. Dice que yo. Dice que no sé cómo me mirar, ¿verdad? Ah, se reventó. Y pues la verdad que yo no. No es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Que yo sí. Como le dije a Shane y yo ese día, ¿verdad? Que. Ajá. Que es una nuera para mí, ¿verdad? En que no lo es, ¿verdad? Para mí, pero sí, ¿verdad? Que es una nuera, ¿verdad? Como para mí, ¿verdad? Pues que yo, no sé, yo siento una alegría para como para ella y ella para mí también, pues así, yo miro también, ¿verdad? Porque como le digo yo a Jenny, ¿verdad? Que yo no le puedo decir, ay, yo cómo va a hacer eso, no, yo no, no, yo le, como ella me dio, empréstame esto, pues ahí sale, agarre, porque yo es pecado decir, ay, yo no, ¿verdad? Exacto. Entonces yo sé que cuando empiezan, ¿verdad? Uno no tiene, lo porque yo así me pasó a mí también, ¿verdad? Cuando yo me aparté, me necesitaba yo una olla, un, ¿cómo le llama? Un cuchillo y uno no tenía, ¿verdad? A ley, ¿verdad? Que hay que ver qué se hace de apretar o ir con la suegra. Ajá, o con las cuñadas, pues de repente le prestan a uno, ¿verdad? Uh-huh. Y si no, pues uno entiende también que le dicen que no. Uh-huh. Pero gracias a Dios, pues aquí, pues como le digo yo a ella, que las puertas de mi casa están abiertas para ella y para Isa también, ¿verdad? Porque como son patojos, ¿verdad? Que hay veces que no, un patojo, ¿verdad? No sabe todavía, ¿verdad? Qué necesita uno. Entonces, porque cuando uno se junta no tiene todo uno en las manos, ¿verdad? Porque de todo le quiere uno en la cocina, como mayormente como una mujer, ¿verdad? Uno necesita bastantes cositas en la cocina, ¿verdad? Quiere un cuchillo, quiere un colador, quiere un machacador, quiere un bañito, quiere un cuchillo, una pela de verdura y todo quiere uno en la cocina, pero como no hay, pues, que después tiene que aguantar uno, ¿verdad? Y por él le digo yo que ahí está mi casa, mi cocina, ¿verdad? Para ella, ¿verdad? Puede cocinar ahí la comida de Isa, ¿verdad? Sí, exacto. Y eso andaba diciendo. Yo no. O sea, que la gente está diciendo que usted no quiere a... Ajá, pero qué mentira es. Sí, pero yo digo, ¿dónde vieron eso? ¿Qué vieron? ¿O ¿Qué gesto tal vez hizo uno para...? ¿Qué opina usted acerca de sus palabras? ¿O qué siente? Sí, no, pues la verdad está a lo contrario, ¿va? Porque pues desde el momento que Isa empezamos con lo de nosotros, la primera en que supo pues fue doña Cristina. Entonces ella siempre nos... lo ha apoyado a él cuando yo no estaba. Y ahora que yo estoy acá, ella pues me presta su cocina, incluso aquí vengo a lavar mis trastes, la ropa, y cuando yo no tengo algo, ella me da, así lo de la cocina, ¿va? Y me dice, acá usted puede cocinar, me dijo, no tenga pena. Y nos fue a decir allá a nosotros cuando nos venimos el otro día, ¿va? Porque la otra noche nos habíamos quedado por fuera de aquí. Y me dijo ella de que ahí estaba su casa, su cocina y todo. Y yo siento de que no, ella en ningún momento me ha negado nada. Incluso hasta me dice, mire, esto puede ser así. Me explica, ¿va? Porque como ella es una doñita ya grande, ¿va? Con una experiencia, se podría decir. Y ella ya sabe los cuidados. Incluso me dice, mire, esto póngalo así, mire, para que no se le arruine. Me da ideas, entonces, incluso hasta consejos también me da. Y pues yo le agradezco mucho, va, de ser pues muy generosa conmigo. Así que Dios sabe, ¿verdad? Porque uno de todo lo malo también hace bueno, va. Entonces
tal vez no la persona indicada que uno le hace los favores, sino que Dios viene y cuando tú lo necesitas, Él te lo da. Y así ha pasado conmigo.